Casas inteligentes. Cada vez más vemos cómo en los hogares llegan todas aquellas electrodomésticos, también vemos que ya pueden prender la luz a través del celular, vemos cómo hay fogones que ya saben cuándo la comida está lista y él mismo instantáneamente se apaga. Y Colombia pues no está muy lejos de también de tener ¿no? toda esta tecnología, no, okay. Porque hace poco llegó un robot que es una aspiradora. Para mí yo creo que esa es la solución a mis problemas, porque usted sale de su casa, la deja que vaya aspirando, se mete por todos los lados y ya cuando usted llega ya la casa está limpia, ahí está. El concepto de futuro y avances tecnológicos ha dejado de ser algo utópico o propio de las películas. Poco a poco nos enfrentamos al ingenio del ser humano y las casas inteligentes controladas a partir del celular están más cerca. Prender lámparas, interactuar con el televisor, abrir la puerta de tu casa estando muy lejos de ella, activar el sistema de riego en el momento deseado y todo a través del celular es posible también en Colombia. Una realidad gracias a empresas como Horus Smart Control, que con tecnología del exterior, pero con aplicaciones creadas en el país, se puede controlar los interruptores, electrodomésticos, las cerraduras de las puertas, cámaras de seguridad, entre otros, y sin tener que cambiar tu hogar, solo instalándole sensores o interruptores diferentes. Ha llegado también este robot capaz de limpiar la casa de manera autónoma. Tiene desplazamiento inteligente, esquiva obstáculos, entra a espacios donde es difícil limpiar como esquinas y se recarga solo yendo hasta su propia base cuando es necesario. A través de una aplicación móvil se puede ver el funcionamiento del robot, se puede aumentar el poder de limpieza en alfombras, el tiempo, entre otras funciones. Su valor aproximado es de 3.500.000 pesos. Tecnología que llega al país para acercar a los colombianos al mundo de la domótica, pero a la vez exige mayor seguridad. Ahí están todos los avances de la tecnología. Luisa, para terminar, ¿cómo anda el producto y su venta? Bueno, lo que pasa es que acaba de lanzarse, entonces sí. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo al mercado para que la gente también cree esa necesidad. Y pues como vemos, el precio es bastante altico, entonces toca esperar un poquito más. Sí, ahí vimos en la nota que no es muy económico por ahora. Precio de introducción, digamos. Exacto. Bueno, vamos a darle entonces un tiempo. Y mientras esperamos, ¿qué tal usted para el té? Bueno, pues me gusta, pero digamos que yo prefiero a veces como la aromática porque ese sabor amargo a veces no, pero no me gusta. Hay cierto tanto. Tipo de aromáticas que también pueden ser leídas como té. Okay. El tema para decirle, aquí hay varios que somos muy, muy, muy aficionados al té, para decirle que esta cultura milenaria que tiene tantos arraigos y tantas historias y anécdotas en otros lugares del mundo, pues también ha llegado a Occidente y también ha llegado a Colombia, se va expandiendo y además se va presentando de muchas maneras, no solo de la popular que conocemos como para pasar una tarde o para un alimento, sino también con algunos beneficios especiales que brinda para la salud. Aquí está esta historia del té con Jimena Bedoya. Dicen que un emperador chino llamado Chen Nun fue quien por accidente, al caer unas hojas en su taza de agua, fue quien tomó la primera taza de té, aunque los japoneses y los hindúes también cuentan con sus propias leyendas. Al final, la bebida del té se extendió por todo el mundo, cautivando por su sabor, astringencia o simplemente por sus beneficios. El té tiene principalmente alcaloides como la cafeína, la teobromina, la teofilina. También tiene flavonoides y tiene taninos y polifenoles. Compuestos químicos que estimulan como la cafeína o que son antioxidantes como los flavonoides. Sin embargo, nada está dicho. A nivel preclínico hay bastante evidencia de las propiedades antioxidantes y estimulantes pues del té. Sin embargo, a nivel clínico los estudios son contradictorios. Entonces, no hay un estudio concluyente donde se diga el té es un anticancerígeno, es un antidiabético, pero existen constituyentes químicos en las plantas, en esta planta, que sí tienen esas propiedades. Entonces, se puede utilizar en la prevención junto con una dieta saludable integral.
Camellia sinensis, el nombre de esta planta que dependiendo de su origen, cultivo, proceso, sus compuestos químicos varían de un tipo de té a otro. No obstante, estos beneficios se potencializan en su preparación. Una cosa es qué tan saludable sea y otra cosa es qué tan rico sea. Si es un té muy alto en catequinas, es amargo y astringente más que todo. Para que tengamos como por ejemplo un sabor dulce, para que tengamos un sabor umami, entonces toca tener aminoácidos y otras cosas, lo mismo aroma y todo eso no es lo mismo que catequinas. Si estamos hablando del té negro, que es el té que más consumimos en nuestro medio, lo dejamos 3 minutos en infusión, es decir, ponemos el material vegetal, la bolsita de té, con el agua caliente, entre 3 y 5 minutos vamos a obtener cafeína. Si lo dejamos de 10 a 15 minutos en contacto con el agua caliente, vamos a tener ya compuestos de tipo polifenólico. Entonces vamos a tener taninos también, y estos compuestos nos van a tener un sabor amargo, nos va a dar un sabor amargo y va a tener un efecto antidiarreico. Blanco, negro o verde, cada uno tiene sus propiedades en más o menos cantidad, pero existe un tipo de té verde, en polvo. El matcha es un té muy tradicional en Japón, es el mismo té de la ceremonia del té, es un té en polvo, pero no es solo que cogemos un té verde y lo molemos, es un té que viene desde cultivo, está cultivado a la sombra, precisamente para subirle el nivel de aminoácido y esto. Es muy saludable porque primero el matcha es fresco, no es lo mismo que un té en polvo viejo. Y segundo, como tiene muy buen sabor y es de muy buena calidad, cuando uno se lo toma siendo en polvo, sabe bien. Cualquier otro té verde normal que hagamos en polvo y no lo tratemos de tomar es súper amargo. El té, una bebida milenaria en bolsa, hojitas, en polvo, que realmente no es un remedio ni una cura milagrosa. Es una infusión para algunos diuréticas, otro estimulante, pero al fin y al cabo, una tradicional taza de té. Espero que le haya seducido un poquito más el té ahora. Claro, ya aprendí, es que no puedo dejarle tanto tiempo ahí en el agua caliente porque después es que se siente amargo. Exactamente. Ya regresamos, un corte para comerciales aquí en GPS. Muchas veces, Luisa, hemos hablado en este espacio de las historias que habitan en los diferentes rincones o lugares de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, de diferentes ciudades de nuestro país. Y la siguiente nota hace parte un poco de eso que nos motiva a descubrir las anécdotas de ciertos lugares que muchas veces o conocemos o habitamos o transitamos, pero que esconden dentro de sus paredes algo más. Muy buenas noches para todos. En efecto, Yamit, las historias están allí en todo el país. Cada barrio trae consigo todo un mundo de historia, de corazón, de esfuerzo, porque los barrios han sido construidos a raíz de hitos en diferentes momentos de nuestra historia. Por ejemplo, el barrio del que vamos a hablar, el Pardo Rubio, fue construido por la llegada masiva de personas de diferentes partes del país frente a una época violenta que tuvimos en el país, en Colombia. Y el barrio nace a partir de una gran hacienda. Esa es la historia que quiero contarles a continuación. No se pierdan detalle porque es muy bonito y nos arma todo este, digamos, croquis de lo que es Bogotá actual.